Bueno, así que les damos la bienvenida a otro video más. Somos el GoPlay, por supuesto, aquí invitando a los amigos suscriptores a que pues sigan experimentando y sigan viendo pues lo que en estos momentos se está viviendo. Así que pues por ahí vamos a esperar a los muchachos que van al paso. Ya la misión de pasarse el río. Así que saludito para usted que está en casita. Vaya. Saludito a usted que está en casita viendo estos bonitos videos. Le recordamos pues que con mucho cariño y con mucho aprecio pues nosotros estamos allí diciéndoles que gracias a Dios estamos muy bien, ¿verdad? Así que esta es la familia del GoPlay. Y por ahí vamos a visitar una familia de escasos recursos, pues que viven momentos muy críticos al empezar este invierno, que lastimosamente ha empezado mal. Así que por ahí estamos viendo a Lorena. Bueno, así que por ahí está pasando toda la, el staff, por supuesto, de este bonito canal. Y así nosotros vivimos estos bonitos momentos, esta experiencia. Mire, buen palo venía ahí. Puro lagarto, mira. Vale la pena tener buenas patas, va. Así le hace pico. Mentiroso, aquellos cartones que hay en la sabana, bo. Ah, Chepito llevó el premio. Nadie golpeó, va, nadie golpeó. Bueno, así que por aquí llegamos ya. Ajá. Luego el pie le dio aquel gran palo que, y le sacó la idea. Bueno, así que pues ahí estamos recordándoles que pues nosotros somos el GoPlay. Venimos pues a visitar esta bonita familia. Yo sé que como pueden ver pues esto es lo que se vive acá pues en estos bonitos, en estos lugares. Exactamente. Bueno, así que pues esta es una de las viviendas de las que nosotros estamos hablando. Y pues así como esta hay muchas y hay unas peores en casos más críticos. Más críticos, así es. Porque como pueden ver aquí, una media canaletilla tiene.
Ajá. Pero la tierrita que tiene, la lámina, que es la pared, está húmeda. Sí. Como puede ser, pero por dentro tiene que estar húmedo también. Así es. Bueno, así que pues no sé si podemos entrar por ahí. Sí. Ordenadamente ahí, por favor. Carmelo, sí, pues ya va. Vaya, haga fila, haga fila. Yo creo que nos van a caber todos, sí. Bueno, así que pues por aquí estamos visitando una de las familias. No está Armandito. Regando. Anda trabajando. Bueno, así que pues eso es lo que en estos momentos podemos ver. Ahí tenemos. Con permiso. Así que por aquí tenemos una de las familias pues que estábamos hablando nosotros, pues que. Ajá. Mire lo que estamos, de allá afuera no se veía mucho los portillitos. No se ve los portillitos. Mire de aquí. Sí. Está bien la comida. Está bien, Fíjate vos que no te miran. No, sí, como yo voy prieto, no me miran. Vaya. Solo los ojitos, güey. Bueno, así que esto es lo que nosotros podemos ver, que viven pues las familias, que nosotros pues les estamos. Así es, aquí tenemos uno de los techos que son de los pues más vulnerables. Exactamente. Y pues creo que los amigos suscriptores ya saben de lo que nosotros estamos hablando y de lo que nosotros pues les comentamos, ¿verdad? Así que gracias pues a esta familia que nos abre las puertas para mostrar pues a los amigos suscriptores estas situaciones. Sé que son casos climáticos que uno no espera, pero pues si vienen a dañar a muchas familias. Son cosas que son en base a la voluntad de Dios, y nosotros no podemos hacer nada más que resignarnos y pedirle a Él que nos proteja. Así es. Ya allí hay presentándose estos casos, hay muchas cosas que pueden hacer, como lo decíamos al principio en los videos del Salvador Gómez. Ajá. De que con sus oraciones nos pueden ayudar muchísimo. No digamos pues con su colaboración, que es algo que ya se va a traer materialmente, pero con sus oraciones también son de mucha ayuda para nosotros. Así es, yo quisiera que ella nos exprese cuál sería una de las necesidades que en estos momentos usted ve más digamos urgente, de las que habría que pedir, o sea, usted siente que necesitan ahorita. ¿Qué? Y entre las necesidades que usted tiene más inmediatas. Sí. Ajá. ¿Qué es lo que más necesitaría? Con la comidita, sí, y sin poder ni salir. Ah, pues, sí, eso. Y él, ¿verdad que está trabajando lo propio? ¿Sí? Imagínense pues trabajando. No hay ingresos. No hay ingresos. Ni 5 pesitos siquiera. No. Entonces, la necesidad. Pintado, que ya va a sembrar, la necesidad que ella nos comentó, ya va a sembrar. Pues son de víveres. De víveres, por lo que de víveres. Sí. Pues tiene razón, pues solo es ella y el hermano. Y si el hermano va a trabajar lo propio, digamos, como digo, René, no hay una esperanza de que va a traer sus $5. Para comprar algo que en verdad se necesita en el lugar, sino que tienen que conformarse con tal vez con lo que tienen o con lo que no tienen que comer. Así es, que así está la cosa acá, la situación con la familia salvadoreña. En muchos casos ya les hemos dado a conocer a los amigos suscriptores que aquí lo que hoy se gana, si no se gasta hoy mismo, se alcanza todavía para el siguiente día, para el desayuno, si quieres. Sí, y así vamos. Así se sobrevive. Cuando hay trabajo, René, pero cuando no hay, a veces hay una semana, 2 semanas sin poder trabajar, entonces pues la gente ahorita. Sí, ahorita está viviendo. Le pedimos allá a los amigos suscriptores que ven nuestros videos que se unan a esta noble causa, poderle ayudar, como varios muchachos allá dijo, que no importa la cantidad, si usted $1 quiere donar, bienvenido será, porque para nosotros es mucho. Tal vez alguien dice que es poquito, pero no, para nosotros es mucho. Yo sé que con $3
nuestra amiga Crescencia. Sí. Yo sé que con $3, yo sé que ella va a ver la necesidad más grande que ella tiene, y con esos $3 ella la va a lograr cubrir por un día. Así es. Seguro que sí. Pero estamos hablando de que es algo, una cantidad mínima, pues. Así es, una cantidad mínima. Así es que por si usted se hacía la pregunta de que puede colaborar, pero no con mucho, no se preocupe, que aquí la cantidad, $1, eso es de muchísima ayuda para nosotros, para poder ayudar a esta familia. Exactamente, así que si usted también quiere hacerlo y no sabe cómo, por allí en pantalla se estará pasando el número de cuenta a nombre de Manuel de Jesús Gómez Reyes, y pues creo que esa cuenta está en el Banco América Central. Recuerde que todo lo hacemos con transparencia. Si usted dona, no importa la cantidad, puede comunicarse también al número que aparece en pantalla y puede mandar ahí el recibo de lo que usted donó, y allí con nombre y apellido, si usted así lo quiere, pues se puede mencionar. Y si no, hay amigos si que no, dicen, pues, mire, aquí está esta colaboración, pero no diga mi nombre. También decirle a los amigos suscriptores que los videos se van a estar subiendo en vivo, me parece. En chat en vivo. Para que allí, pues, en el chat en vivo puedan hacer su donación. Y si usted, pues, lo quiere hacer por cada uno de nosotros, pues aquí estamos nosotros muy disponibles para poder ponerlos a la disponibilidad de poder ayudar a aquella familia. Porque este es solo una de las hogares que les mencionamos, y no, pues hay mucha gente que está pasando momentos más difíciles que en este caso. Así es. Gracias, amigos suscriptores. Nosotros vamos a continuar acá, pues, platicando con nuestra amiga Crescencia, compartiendo un poquito en esta bonita mañana. Así que continuamos, lo vamos a ver en un próximo video.